Sí, claro. Mire, nosotros estamos ahora a la espera del alcalde para conversar con él, porque ahora se tiene programado la entrega de nuestro expediente técnico integral, en el cual se va a basar la construcción del nuevo colegio. Entonces, como le digo, estamos esperándolo, ojalá hoy nos haga entrega para nosotros iniciar inmediatamente los trámites para la construcción de este nuevo colegio, que ya está estipulado. Claro, mire, señor periodista, usted recuerda, ha visto aquí nomás, está la gigantografía de nuestra institución educativa nueva. Ella va a constar de 9 aulas para clases y de todos los ambientes que necesita una institución educativa moderna: dirección, sala de cómputo, biblioteca, taller polifuncional, una cancha de fulbito equipada, baños completamente nuevos. Es decir, totalmente renovada va a quedar nuestra infraestructura. Como también ya conoce la población, le dijimos de que el costo total de este colegio nuevo es de 3.400.000 soles. Mientras nosotros no tengamos la infraestructura nueva, lógicamente tenemos que tratar de mejorar en todo lo posible la infraestructura que tenemos. Entonces, en ese sentido, hemos venido participando en los presupuestos participativos del municipio de todos los años, y este año nos construyeron un módulo de baños, pero resulta que la energía eléctrica no llegaba hasta los baños. Y entonces nosotros, pues después de tanta gestión, hemos conseguido el día de ayer, se tendió todo el cableado y desde ayer mismo empezó a funcionar esos baños. Entonces ya tienen luz y ya funcionan los tanques, es decir, está en pleno funcionamiento ya. Todo desde que asumí esta encargatura de la dirección, he venido siempre comunicándoles a los padres de familia en las diferentes asambleas de lo que íbamos haciendo, de tal manera que ellos tienen conocimiento. Simplemente entonces decirles que estamos al final de estos trabajos de conseguirlo, y en cuanto yo tenga, llamaré nuevamente a una asamblea para comunicarles y decirles, pues, de que nuestra institución va a ser remodelada totalmente en búsqueda de que el alumno tenga mayor comodidad y por ende estudie con más ganas y tengamos un mejor futuro.